O sea que la sirena viene a arruinarla más. Una pupusona loca. Ni a Lidia. Ajá, la, pero es de la Gladys, para, aunque no lo crea. Ni a Lidia. Ah, Mabel dijo que se llamaba la amiga de. Mabel, ajá. De la Gladys, de pupusona. Así, ah, gracias, gracias, gracias. Definitivamente mucha de esta vieja tenía que haber estado en vez de la Norma. Tratando de voltear esta cámara y echándola. No, mire pues, mire. Mire, 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 mire. Mire pues. Puede ser, no sé. Ey, sí, pues. Ya tenés todo listo, todo el mundo. Hables de ver mañana el tiempo como vayamos. ¡Ey, volvemos! ¡Hola, Laura! ¿De la quién? ¿De la Jenny? Ajá. No, sí, vale. Ya le pronostiqué yo que juntos van a terminar. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Esta? ¿De la madre? ¿De la madre? ¿De la madre? Ella se fue. Hola. Yo le digo, pues, ahí la ataque su alma. Sí, está más o menos. Apoyo. Mire, pues. Aquí tiene la pupusa, la Norma en la mano. Digo, la Laura en la mano. ¿Quién se la echa? Hágala, hijo, hágala. Si quiero una de solo frijol. No, no, no. Pero ya la pepa está haciendo más seca. Para cortarme. Ya ni eché. ¿Dónde quise pupusa? ¿No la primera que es? Pero ya le echó. A ver. Sí. Pero una ronda solo frijol. ¿Usted la va a hacer? Sale aquí, Laura. No ve esta para allá. ¡Ey! ¡Ella me enamoró! Hija, ¿para qué tiras cosas así? Si sí, esto todavía se puede lograr, va, ¿eh? Mi marido anda. Es la que no tiene aguanta en la boca. ¿Y esta pupusita de quién es, meta? No sé. ¿Vos lo hiciste? Chiquita. ¿Cuál es la tuya, Miki? Miki. Que de medio y delgadita y fea. Está horrible para tortear ahorita. ¿Pero dura o aguada? Aguadísima. Pero la Gladys bien que la hizo así. No, es que está muy aguada. Uno es que no la puede echar porque muchas, no me quedan tan mal. Pero es que bien que está buena, pero la Gladys echa más agua. Es que está dura, quedan reventadas. Más que sí, es una que no la puede echar. La mano la tiene muy reseca. Pero la bicha no le quedaban tan reventada y estaba. Mire, mire, mire. Porque está aguadita. No, antes no le quedaban tan reventadas. No me gusta la mano. Mira, a ver, la Jenny, mira la Jenny. La Jenny, mira la Jenny, muchachos, supuestamente es vieja. Mira, ve, quemando el trapo, aquí lo dejaste, ve. No, ¿y quién fue? Pero ella tenía que haber estado en vez de la Norma, muchachos. La Norma le salvó el día. No sé, una loca, no sé. Mire, pues ya la arruinó, ve. ¿Y cómo no se va a partir? Y mira cómo está desgratada, ¿ves? A la suya le echa. No, de verdad, a la suya le echa. No va a ser una personal, pues. A la peña y trompe chucho. Pero a un lado, y está a un lado, el mismo guacal, pero a un lado. No, vamos yendo, vamos. Yo digo que no. Bueno, no sé, ahí vea, no sé. Ahí déjela, si quieren revolverla, ya que la revuelva. ¿Para qué la revuelvo? ¿Para qué? 10 pululos que allá no, ni para eso sirve. La pululo, dije que la Jenny ni para eso sirve. Y la mía. Ni para voltear pupusa, pululo. Ni para eso, pululo. Pululo, ¿qué va? Pululo. 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 ¿Y la Jenny para qué le podría servir a usted? Solo para mí. Pija de hombre. Solo para las ganas, dije que le va a servir.
Para la desesperación, Pululo. Para las aguas. Y a la hora te vas a desesperar. Con Lulo. Bravo, está pasando ya. No voy a deshelar, no, hombre. Pechuga, ¿a vos para qué te puede servir esta vieja? ¿Qué? Esta. ¿A Jenny? No sé. ¿Para qué le puede servir? ¿A qué puede servir? Ajá, para usted. No, ya estoy, ya estaba en el mes. ¿Para qué le puede servir a usted? Para cocinar. ¿Y quién hizo esa cosa, muchacha? La Besi. La Besi. Sí, si es de chicharrón, si es de la Besi. ¿Quiere? Tome pues. Ponga la mano, pues. Ponga la mano, ponga la mano. Lo que no es inteligente, yo. Ya la mía le puse. Pero usted. Ajá. Pero todavía le falta que cocine. Ya la mía le puse. Hola, Besi. Le veo cara como de frustrada, frustración. Hasta temperatura siento que me va a dar algo. Pero es por la plancha, usted. Es por la plancha. ¿Por qué, pues, Besi? Estoy decepcionada. ¿De qué, usted? De mí misma. ¿Que no sabe usted que así se aprende, pues? Y fíjense que para ser primera vez, no lo, hasta ahorita no, no se ve mal. Sería de probarlas nada más y verlas si están mal o no. Pero de vista... Por eso le digo que de vista se mira más o menos. Solo esta que le desarmó, mire. Esa es la Jenny, la desarmó. Ah, va, entonces la Jenny la culpable. Ah, pues bien, dice Pululo que ni para eso sirve. Lo que pasa es que estaba larga y usted con la chiquita lo hizo, entonces ahí fue que le empezó a reventar, hija. Como dijo Pululo, ni para eso sirve, dijo. Ni para voltear, Pululo. Ni para voltear, pupusa, sirve. No, ya me la están metiendo. Dígale que le diga, Pululo. Dígame, dígale. Dígame, mi amor, dígale. Mi amor, dígame. Deme la puteada, dígale. No, Pululo. No, Pululo. Este ya no sirve, este pedacito, Va a haber tiempo que la esta y la liga me la van a pelear. Jonathan. Espera, que con la derecha tiene que ser. Jonathan. ¿Ah? La Jenny con la liga me van a pelear al rato. Ajá. Palmate, palmate. ¡Ay, cómo agarra la cara! ¡Eso papiano que se va a ganar! ¡Ey! ¡Vamos a ganarlo! ¡Pero primero! ¡No! ¡Eso papiano a todos! ¡Ahora lo voy a pelear! ¡Pululo! Tenga cuidado que no es tabalero, papá. Sí, Lulo, amar es compartir, Lulo. Que no te preocupes por nada. Ahí se le va a darle queso, mamá. No te preocupes. No tiene ni bonita ya. Yo te hice. Ya te vas a limpiar la cama. ¿Dónde está? Hay que limpiarla. Yo te hice. Esta es suya también. Sí, es de mora. Hola, qué lindo fue esa. Yo hice una loca mía. Esta es la loca de la Gladys. ¿Ve? Es la suya, ¿no? No, esta es la mía, esta es la mía. ¿De qué? ¿Ah? ¿De qué? Loca. Loca, pues. Loca, pero con un poquito. Ah, loca, poquito. Polvo, porque que no llegue la plancha, Oye, Gladys. Baja el ventilador, ve. Cama, pongámoslo aquí para acá, ven. Ajá, cabal. Mañana lo voy a instalar yo. Cama, saqué esa, ve. Esa, sí, la mía, ve. Esta. Esta, ve. Esa. Ni nosotros teníamos así, ve. Esa es revuelta de la vez, pero no sirve. Se arruinó. Se arruinó. Ya no lo me imagino que se le pegue un pedacito de queso derretido. Ya va a ver cómo. Sí, pero a ver, mañana cuéntame a mí. No, la de pel. No, la de pel, la otra. Pel, la otra. Bueno, la otra. Hay que limpiarla. Pepa. Ya están esas. Ajá, merece una limpiecita ya esta plancha. Vaya, Ladi, vos, Jenny, una limpia. Trae los huevos, hija, y hace una limpia aquí a la plancha, ve.
Yo tengo más de una hora para estar en el país. Al final se mira rica la pupusa, la Gladys, muchacho. ¡No, no la bote! ¡La bote! No desperdicie la comida usted. Si nomás la agarramos una pupusa. Mira, no la comí como. Yo la dejé. Pues joven, como es. No disimulaba. Uh-huh. Es un llamado oficial, llame. Eso es para usted ya. Uh-huh. Y a mí no me hubiera rajado. Es llamado oficial. Ya. Claro. Ya no se pueden simular, ya de camarada, men. Qué barbaridad, nano. Pidió una pupusa de frijoles revueltos con el camarón. Qué barbaridad, men. Como quien dice, camarón, venga y revuélvamelo. ¡Qué barbaridad, men! ¡Qué mariconada! No, amor, es mariconismo. No, amor, así es. Ah, bueno. No, no. Vaya, ir, mantenido. Espérate, hijo. Vaya, oí, pollo, la despe, ¿quiere que le echemos, mira? ¿Quién, papichuga? Papichuga. Ahorita no es que no vamos a comer ahorita. Pero guárdenla. Pobrecita la Laura, le voy a hacer espacio para que eche su pupusa, Laura. Vaya, espérame, le voy a limpiar también aquí. Vaya, límpiame el espacio. ¡Ey, no les ayude! Espere que primero va la Laura. ¿Tú me dices que ella puede ayudar, vos? No, hombre, no. El Pepa, no les ayude. Le gané la pupusa, camarada. Limpien ahí. Espéreme. Sí, le fregué la pupusa. De modo. Voy allí, corazones de melones. Vamos a comer pupusas fritas. Voy allí, guapos. Va que sí, va. Espérate vos, que no me estaba. ¿Y no echaba su pupusa todavía por la segunda? La primera. Ay, Dios. ¿Y quién es esta? Espérate, niño. Yo quiero echar esta. La de Jonathan. Esta creo que ya sabe. Ah, le voy a echar, le voy a echar trompa. No, le falta. Más. Vaya, mi amor, aquí está en la mano. Ponela en la mano. Con la mano que le agarre la Jessica. Ay, mire, qué lindo. Ay, qué tierno. Ah, marica, man. Pidiendo pupusas de frijoles revueltos que el camarón se lo re... Qué barbaridad, man. ¿Qué? Ni vergüenza tiene ya el camarada, man. ¿De qué, camarón? La Jessica me dijo, Nano pidió una pupusa de camarón con frijoles y es una... Un llamado, me dijo. Sí. Espérate, ¿la le mando? Sí, por cerca eso. Sí, por cerca. La gordita ya bien dorada. No hay. Es que tenía que haberla conseguido de antes, camarada. Mi amor, ahorita te la hago. No, esto. Ya, se va a dar con ella. Pero no sé si es de esa carne. No, Pepa, hola. La marca. ¿Qué está gorda? Sí. ¿Y quién, para qué quiere marca con eso usted? Sí, igualito que la panza de él está. Ya no, chapa, Nayeli. Ya no.
Vieja, pero entre más práctica agarra, más va a aprender. Si no hace, solo porque está aguada la... Y la pepa no tiene que echarse de voltearla. No, ya sé, pero... ¿Eh? La va a desarmar toda. Hija, la práctica hace al maestro. Mira la Jessica, no se ha rendido y mira, ahí está. Y mira cómo le quedan de bonitas, ve. ¿Cuál es la mía, Jessica? Oh, bien, chévere. ¿Cuál es la Jessica? Cama. Qué barbaridad, mejor. No, no piensas. Sí. Ay, qué linda la negrita. Y ya de acá, cachucho. No sientes. ¿Qué tantas tenemos ya, muchachos? Aquí ya no está metiendo, va, porque aquí van a ser todas las primeras. No. No, si ya vamos a comer, mejor déjala afuera y no se pilla. Ay, qué lindo es ser soltero. Así mira la Lidia, mira la vieja. No me diga que... No me diga que su propia hija... A ver. Y no quiere hacerle un favorcito. La estoy probando, fíjate, porque mira. Creo que sí, revuelto. De esta sí, mira, Nayeli. ¿Quién le dijo a la Jessica? La Jessica. Ajá. O sea, no se le negó a vos. Sí, sí, sí. Una letra mía también. Y yo le vi las carotas, le estaba haciendo a Nayeli ahorita a usted. Me quedó bien, entonces vine yo y le dije a ella, hacerme una de frijoles con queso y arroz, y me hace una revuelta. Es que es porque ando la uña, vos. Se me va a meter en la uña. Y es la otra, yo. No, porque mira, no queda dentro. Por eso, pero ¿para qué te metes? Que cabrón, me voy a arrancar. Eso la va a hacer, entonces. Pero le hice una carota como quien dice, yo ni puedo y vos me estás pidiendo a mí. ¿A quién? La Nayeli Arpey. Estoy confiando en ella, por eso le dijeron ya. No, no puedo, pero hago el intento. ¿De quién es esa, Nayeli? Esa es la actitud mía. Aquí se lo quieres dejar. Demora. Ay, cálmate, no Julio II. ¿Qué? Dije que la estoy dejando abajo porque le dije que solo porque no puede y Pei le está pidiendo y le hizo una grama a la cara a Pei. Qué barbaridad. Y dije que porque la quiero dejar abajo, la pobrecita niña, inocente. Ay, pobrecita. La quiero dejar abajo. No, no también la quiere dejar abajo. ¿Es la mía, vaya? Llevando bajo, hombre. No, no, sí. Duro a la pena. Vaya, dormita, aquí estaba. Échale trompa a Chucho, Armando. Ey, de verdad, alcánceme. Mire, para nosotros. ¿Qué me para no gastar mucho papel, trompa, estoy echando Julio, no, no, de cuatro. Es que lo que pasa es que mucho papel están ocupando eso para eso. Yo le estaba hablando. No, aquí van de vuelta, pues no, no. No, pero no. No, no, no. O sea, no, de cuatro está bien, pero usa menos papel. Hola. No, hijo, hasta el final vamos a comer todos juntos. Al mismo tiempo. Va, chivo. Mira, papayito. Tenemos que... Tenemos que probar una por una todavía. Dele más, hasta que le digo que ya no. Vaya. Como él, así va a ser pupus ardiente. Así le va a ser. Va a ser lo más ardiente. No, se le va a arder después. Es como ya le gustó el ardor de la cachetada, bueno, muchachos. Ya, de esto de ya de no va a hacer nada. ¿Ah? ¿De qué? Oh. Está el animalito que le prendió la moda. ¿Le gustó el ardor? ¿Eh? Hey, Armin. ¿Dónde te va a quedar? Armin. ¿El qué? Armin. Ah. De panal. Ah, este es de los aquellos para que enreden el pelo. ¿Cómo se llama? Chimuelo. Ajá, chuchucho, chumelo. Puchucho. Puchucho. No, vaya, Pei, mire su hija. No puede, pero lo hace por el papá. Esa es la intención, lo bueno. Es lo que cuenta. 100%. Sobrinita linda. Y la Jessica voltea a ver. Hija, dijeron linda. Hubiera dicho los sobrinas tal vez, va, pero dijo linda, o sea que no era para vos. Hubiera dicho negrita linda. La única que conozco es la su hija, Pei. La Sofi, la única que conozco. Besita hermosa. Me haces una pupusa. ¡Besi, besi! Se siente realizada porque aprendió a hacer pupusas hoy. Me llega, eso es lo bueno, besi. Besi, me haces una de camarón. ¿Ah? No solo ella. Es que yo quiero una tuya, pero camarón, por favor. ¿Cuál? Ah, la sobrina. Sí.
porfa. Mire, me están dando un favor la vez a mí. Mire. Pele, mira, Pele pide una Nayeli. Nada le pide a Jessica. Y yo te estoy pidiendo una voz. Mira, de eso se la trae. A ver, sí, ajá. Vaya, Chucho. Chucho me dijo. Chucho. Algo así. Ve, hijalita, aquí está la de Mickey. Uy, hija pobre, no, ni veas eso. Ni de daño. Hijalita. Eso quiere él, complázcalo. Te la vas a hartar vos porque yo no me la voy a hartar. Mire, entonces esa va a ser la última masa, va, lo que sobra ya sobra. No me la hizo, mi Dios. Y el queso se acabó, muchacho. Te dije que era, faltaba más. Pero como ya no vi. No, pero está bueno, si con esto quedamos full. Sí, ya con esta. Y de ahí puede ser más de pollo. Pueden hacer más de frijol con chicharrón. Pollo también para comerlo. Y revuelta no hicieron entonces ninguna. No hicieron revuelta, porque eso ya no hay. Ahí como todas lleva queso, ¿va? La de chicharrón lleva queso, la de frijol lleva queso, la de pollo lleva queso, la de camarón lleva queso, la de este lleva queso. La de enano no lleva queso. La de camarón con frijol. Ah, sí, pero... Si no entiende eso, llamado... Ya es porque... Mi inocencia nomás. Sí. Ey, pero esa se armó también. Ey, qué rica sí, esta está desarmada. Ah, no, es la mía loca. Es la que echó la Gladys mía. Animada chupa. ¿Y esta dónde es un plato de esto, no, ¿qué hay aquí? A la de pey. Ah, pues póngame encima la de pey. Qué bonita está toda desarmada, ¿eh? Ah, mira, te lo estás pillando porque te lo has dicho.